preciosidades tienen aquí, ¿verdad? ¿Tienen artesanías de Oaxaca? De Oaxaca. El Árbol de la Vida, Chiado, tiene varias. Metepec de Estado de México, el Árbol de la Vida. Sí. Arte huichol de el norte de Jalisco, sí. Sur de Nayarit. Tenemos sí. De Oaxaca, Chiapas, las aves, estas están hechas de piel. Son de un artesano de aquí de Guadalajara. Es un quetzal, ¿verdad? Es un quetzal, hechas de piel de vaca, de Guerrero, Salamanca, Guanajuato, huipiles de Guatemala, lienzos de Guatemala. Este también es de Metepec, Estado de México, de varias partes tenemos. Eso es muy bonito todo, ¿eh? De hecho, gracias. Ya había pasado por esta galería. Ajá. No había llegado porque dije, a lo mejor no dan permiso. No, adelante, no se encanta. Ya subí una de aquí cerquita, no me acuerdo el nombre ahorita, pero... Pero hágale cuenta que la cultura de es importante. Okay. Entonces, el arte y la cultura van de la mano. Y sí, mostrar estas preciosidades. Sí, una página que se llama El Fisgón de Tlaquepaque. El Fisgón. Y también aquí de esta avenidita. Y sí, pues para mostrar el arte que tenemos. Sí, qué bueno. La próxima semana vamos a tener maestros artesanos. ¿Aquí? Aquí van ¿en a estar domingo? Trabajando. Del martes al domingo. Toda la semana. ¿Hablando de pasado mañana? Sí. ¿Al domingo? ¿Qué horario tiene? De las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todo el día van a estar aquí. ¿Y cómo se llama la galería? Del Corazón de la Tierra. Del Corazón de la Tierra. Así es. Sí. Vienen de Guatemala, Chiapas, Oaxaca. Van a trabajar lo que es el telar de cintura. Y van a tener aquí sus obras a la venta y pues para platicarnos. ¿Tiene algún número de un teléfono? Sí, claro. ¿O una tarjetita? Le voy a regalar una tarjetita con todo gusto. Déjeme se la traiga. Sí, muy amable. Vienen todos los datos de la parte de atrás de las artesanías que tenemos. Mira, hasta la tarjeta está preciosa. Yo empecé haciendo un canal en YouTube que se llama Relatos de un Escritor, porque a veces me da por la escribida. Excelente. Y por cuestiones X o Z, a veces veo cosas culturales que pues también, ¿verdad? No me puedo encerrar en algo por falta de tiempo a veces, pero... Claro. Todo es padre. Pues aquí está en su casa, cada vez que le venimos a visitar. Perfecto. Y aquí lo esperamos aquí para que venga a conocer a los artesanos. Sí, venga. Usted sí, póngase para que platique con ellos, les encanta. ¿Artesanos de qué partes van a venir? Guatemala, Oaxaca y Chiapas. Guatemala, Oaxaca y Chiapas. No, está hablando de la cuna de la cultura. De número. Bueno, mire. Prácticamente la zona de Mesoamérica. Amada Sánchez Cruz de Oaxaca. Javier Aguare Caleb de Guatemala. Moisés Martínez de Oaxaca. Juana Victoria, mis respetos y admiración, ¿sí?, de Chiapas. Y el Camino de los Altos, que ellos manejan lo que es el telar de pedal. Okay. Aquí lo esperamos. Sí, vamos a ver. Y de las 5 a las 6 de la tarde es cuando dan las conferencias. Sí, pues sí. Para que también pues esté aquí presente en las conferencias. Del martes al domingo. Así es. Perfecto. De 7 a 10. Tomo mi espacio. El gusto con... Mi nombre es Porfirio. Porfirio, Perla Valles para servir. Muchísimas gracias. Y vamos a subir este pequeño casa. Trabajito. YouTube, Relatos de un Escritor. Ahí lo sigo. Muy amable. Un placer. Gracias. Esté bien. San Pedro Tlaquepaque, del Corazón de la Tierra.